Buenas tardes. Os quiero dar la bienvenida al Espacio Joven, a la sede de la Concejalía de Juventud e Infancia, la casa de los y las jóvenes de Fuenlabrada. La verdad es que hoy tenemos un acto en particular para mí, especialmente emotivo, y una muestra, un testimonio de la necesidad de hacer memoria. Especialmente creo que muy acertado cuando Teresa Fernández pues me propuso que fuera precisamente el Espacio Joven el lugar donde pudiéramos celebrar este evento, siendo la Casa de los Jóvenes. Lo digo porque es muy importante, veo que hay presencia de todas las generaciones, pero que especialmente los y las jóvenes recuerden el significado, lo que significa el símbolo de martirio de Yolanda González como símbolo de lucha por las libertades cívicas, por la democracia, y un testimonio que las nuevas generaciones, que la gente joven no tiene que olvidar, porque a veces el pasado pues se puede convertir en presente y en un futuro terrible. Yo quiero agradecer la presencia de compañeros y compañeras del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sobre todo a los representantes, a socios y a vecinos de entidades ciudadanas. Estoy viendo de diferentes plataformas, de asociaciones de vecinos, de asociaciones diversas, también de las juveniles, y bueno, pues a representantes destacados, ¿no?, del mundo académico, que también están presentes. Bueno, yo creo que, como decía, la figura de Yolanda González, tiene que ser permanentemente revisitada por parte de la gente joven, para que este tipo de situaciones, pues pensemos que no han quedado postradas en el olvido. Y hay que recordar que no solamente era una cuestión histórica, de una transición especialmente difícil, donde elementos de la ultraderecha utilizaban la violencia como arma política, sino recordar también la necesidad de la desfascistización del Estado, de un aparato del Estado que en connivencia con grupos de ultraderecha actuaban y iban mermando las posibilidades, la potencia del movimiento democrático y de la necesidad de avanzar en nuestras libertades. Y bueno, le voy a dar paso a Teresa, que además va a hacer pues una cuestión de demostración de cómo una institución puede ir de la mano de los movimientos sociales, y va a hacer la lectura de una declaración, una moción que fue aprobada por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, que me consta que fue redactada por los verdaderos protagonistas, que son los amigos, los familiares y la gente que quería a Yolanda. Y desde luego pues el corazón, ¿no?, de quien no ha estado aquí detrás, que es Marc Noguerol, que ha estado hasta desde el primer hasta el último momento haciéndolo. Y le doy la palabra a Teresa. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Yo me vais a perdonar que antes de empezar con lo que nos trae aquí diga algo importante, porque nuestra ciudad está sufriendo en este momento otro ataque brutal que estamos sufriendo muchos españoles gracias a la reforma laboral, y es el cierre de Coca-Cola, de la fábrica y de la empresa Coca-Cola. Tenemos a nuestros vecinos y trabajadores de Coca-Cola en la puerta desde el día 31. El día 16 va a haber una manifestación en nuestra ciudad y os pediría que todos los vecinos y vecinas acudáis. Y también decir desde este altavoz, que tengo la suerte de tener en mis manos, que no consumamos Coca-Cola, que si no se fabrica, no se consume. Por lo cual, creo que Atlanta, que es donde está la fábrica de Coca-Cola, tiene que oír que Madrid y España no va a permitir que se cierren nuestras fábricas, porque en este caso Fuenlabrada, pero se cierran cuatro fábricas: Mallorca, Asturias, Alicante y Fuenlabrada. Solidaridad con nuestros vecinos y vecinas. Yo creo que es otro ataque más el que sufrimos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y os pido la solidaridad. Las noches son muy duras. Yo la otra noche les llevé chocolate con churros. Os pido que si podéis llevarles caldito también les viene bien. Y dejo este tema, pero no podía obviarlo, porque creo que es importante, porque tengo la solidaridad de nuestros vecinos y vecinas. Dicho esto, antes de pasar a leer la moción, es una pena que los plenos municipales son por la mañana. Ayer tuvimos pleno municipal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde llevábamos varias mociones, entre otras la que voy a leer en un rato, ¿no? Y tuvimos que sufrir
una vez más, el más oscurantismo de la extrema derecha de nuestra ciudad, representada por el Partido Popular. Cuando hablamos de Yolanda, nos sacaron las checas para cuellos, Cuba, Corea, los millones de muertos de las dictaduras comunistas, pero no hablaron de Yolanda y de lo que significaba. Es más, en un momento dado hablaron de Miguel Ángel Blanco y yo de hecho lo que les hice es abrir e intentar que fueran razonables y que los muertos de ETA no eran de ellos, eran los muertos de todos también, ¿no? Yo sabéis que soy de Izquierda Unida, hemos sufrido menos los atentados de ETA, pero sí que es verdad que cualquier muerto de ETA era muerto de cualquiera de nosotros, por lo cual fue horroroso tener que sufrir cómo me llegaron a llamar asesina, terrorista en el Pleno Municipal. Sacaron, para que conozcan los vecinos, lo más oscuro del franquismo en este Pleno. Bueno, dicho esto, muchas gracias y a todos y a todas, porque yo creo que un día como hoy merece la pena pasar una tarde en este centro, además, como veréis, muy bonito. Este era el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, antes de que tuviéramos el Ayuntamiento nuevo. Yo, por suerte o por desgracia, pues ya tiño canas, y algunas de estas cosas las he vivido desde muy jovencita. Algún compañero que anda por ahí que sentado, que nos conocemos desde muy pequeñitos casi, ya estábamos haciendo cosas por ahí y luchando contra el franquismo, pues hemos tenido que sufrir la muerte de Marilu Nájera, de Arturo Ruiz, de los abogados de Atocha, de Javier Verdejo, de Javier, otro compañero en el País Vasco, de Carlos Ruiz, de la masacre de Vitoria, de la iglesia de Vitoria. Todo eso lo tuvimos que sufrir muchos. A mí ya la muerte de Yolanda me pilló fuera de Madrid, yo vivía en La Coruña, pero la viví como si estuviera en Madrid, ¿no? Porque creo que con Yolanda coincidí en algún momento, en alguna coordinadora de estudiantes. No me han pasado muchos años, pero sé que aquel momento, cuando nos enteramos de su secuestro, fue horroroso, ¿no? Mira, ayer contaba lo de Miguel Ángel y se me ponían los pelos de punta, pero hoy ya se me ponen de punta y media. Creo que son momentos en los que está refloreciendo y resurgiendo la extrema derecha en nuestro país. No podemos estar callados ante eso, y yo creo que estas cosas vienen bien para que no olvidemos nuestra historia, ¿no? Porque la podemos reproducir. Un pueblo que se olvida de historia tiende a reproducirla, por lo cual no voy a entretener más, porque el vídeo, el corto, es lo que nos interesa ver. Dura casi una hora, pero merece la pena, por lo cual os voy a pasar a leer en memoria, en este caso de Yolanda y de todos los muertos del franquismo, ¿no? Pero os voy a leer la moción, que, como bien decía Paco, es una moción redactada por los amigos y familiares de Yolanda. Mar la conocemos todos en el pueblo, es una luchadora nata en la Marea Blanca, en todos los movimientos que haya en la ciudad, y en este también ha sido fundamental para que hoy sea posible hacer este acto aquí y que nos haya vuelto atrás y a refrescar la memoria y las conciencias de los que a veces se nos olvida lo que vivimos en otros años. Y paso a leer la moción. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista Izquierda Unida Los Verdes al Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada en homenaje a Yolanda González Martín. El 2 de febrero de 1980 era asesinada la joven de 19 años, Yolanda González, por un comando fascista de Fuerza Nueva, que, por cierto, tendremos que aplaudir la muerte del asesino, otro asesino, como es Blas Piñar. El grupo 41 de la organización ultraderechista la consideraba miembro de un comando etarra. Yolanda González era una militante revolucionaria del Partido Socialista de los Trabajadores, PST, de orientación trotskista. Era representante de su centro de formación profesional de Vallecas en la coordinadora de estudiantes que se enfrentaba a la reforma educativa del gobierno de UCD, y participó en numerosas movilizaciones del momento, actividades que compaginaba con su trabajo de limpiadora. Recorrimos un largo camino para esclarecer su asesinato y que se condenaran a los autores confesos del asesinato: Emilio Hollín, Ignacio Abad,
David Martínez Loza, jefe de Seguridad Nacional de Fuerza Nova y quien dio la orden de ejecución, y tres participantes más. Pese a nuestros esfuerzos, sucesivos jueces lo hicieron más fuertes todavía para ponerles condenas leves y concederles permisos que acabaran en las fugas de Emilio Hollín en tres ocasiones, hasta que en la última se fue con toda su familia a Paraguay. Allí le descubrimos como asesor del ejército del dictador Stroessner, gracias a un reportaje del periodista José Luis Morales en Interview, y conseguimos su extradición e ingreso de nuevo en la cárcel. 33 años después, otro reportaje de un periodista, José María de Irujo, en El País, nos informó de que Emilio Hollín, autor de los disparos que le ocasionaron la muerte, salió pronto de la cárcel, con un número de años de cumplimiento dudosamente legal, se cambió el nombre y llevaba años trabajando como asesor y colaborador de las fuerzas de seguridad del Estado e interviniendo en investigaciones judiciales. Los vínculos entre la ultraderecha y los servicios de seguridad se hacían evidentes una vez más, como había sucedido con la matanza de Atocha y otros asesinatos de ultraderechistas, a personas que se destacaban en la lucha contra el franquismo y por su defensa de la democracia y de los derechos sociales. Nuestro municipio ya ha rendido homenaje y recuerdo a otras víctimas de la ultraderecha española, con nombres en sus calles, y creemos que en el caso de Yolanda González debe proceder de la misma manera. En toda España se ha levantado una campaña por la investigación, responsabilidades y justicia, con numerosos actos en varias ciudades y miles de firmas ciudadanas. Además, se ha aprobado una declaración institucional del Parlamento Vasco y se ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento Español, apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto los de UPyD y PP, instando a los gobiernos a que investiguen oficialmente las colaboraciones habidas con Emilio Hollín, a sus empresas, las responsabilidades que se deriven y las actuaciones necesarias para que no se vuelvan a repetir. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: proponer el nombramiento de una calle de la ciudad de Fuenlabrada en homenaje a Yolanda González Martín, miembro de la Coordinadora Estudiantil de Madrid, asesinada por defender la consecución de libertades y derechos sociales y democráticos en los centros de trabajo de estudio, en los barrios, en los pueblos, por un comando fascista de Fuerza Nueva en 1980, y cuyo asesino, Emilio Hollín, trabaja como asesor criminalista, dando cursos de rastreo informático y espionaje para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yolanda, hermana, no te olvidamos. Bueno, buenas tardes, amigas, compañeras, vecinos de Fuenlabrada. De verdad que es un enorme placer estar aquí, haber llegado a este acto que es tan emocionante, además para mí personalmente. Creo que hay momentos en la vida en los que es importante recordar, mirar atrás, reflexionar y tratar de entendernos, tanto a nosotros mismos como a los demás, a los que nos rodean, con los que compartimos a diario luchas, peleas, convivencia. Quiero agradecer muy especialmente al Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde luego a los dos concejales que están aquí y a algunos otros concejales que están sentados también entre el público el tremendo apoyo y el tremendo esfuerzo que han hecho para poder llegar a este acto. Quiero agradecer también a todos los ciudadanos, a todos los que estáis en el público, a, como han dicho mis compañeros que me han antecedido, todas las asociaciones, plataformas, toda la cooperación tremenda que hemos tenido el colectivo de amigas, compañeras y familiares de Yolanda para difundir este acto. Creo que podemos pasar un momento importante, sumergirnos en el pasado, dar marcha atrás. Además, es emocionante ver que estamos personas que vivimos los hechos y personas que no han vivido los hechos, y que seguimos todos luchando día a día en las calles, en las instituciones, en los movimientos, peleando por lo mismo que peleaba Yolanda, que era una sociedad diferente, una sociedad más justa, más libre, una sociedad mejor.
Vamos a hacer esta inmersión en el pasado y en el presente a través de un documental que ha rodado una... Es una pena porque ella hubiera querido venir, ella y el cámara. Tenían pensado, había un acto en el Ateneo el lunes, pero como falleció el director del Ateneo, Carlos París, y se puso allí su capilla ardiente, pues ya se va a retrasar ese acto y económicamente no podían permitirse dos viajes. Nos había mandado un saludo, pero por problemas técnicos al final, pues no os lo puedo poner. Pero quiero contaros que Isa Rodríguez, la directora, era amiga de pupitre, de colegio, de clase de Yolanda, que para ella fue un impacto tremendo, su asesinato, ella lo vivió desde Bilbao, y tenía una deuda pendiente con Yolanda toda su vida, que era hacer este documental que ahora le ha hecho. El documental es excelente, espero que os guste, es de una rigurosidad, de una profesionalidad tremenda y conmovedor, también por supuesto emocionante, y vamos a sumergirnos en todo este periodo de nuestra historia inmediata, que creo que tiene mucho que ver también con nuestro presente, porque además no parece casualidad que actualmente, en un momento en el que de nuevo miles y miles de personas estamos saliendo a la calle, estamos luchando otra vez, levantando mareas, levantando movimientos enormes, no resignándonos a aceptar el expolio social, económico que está llevando adelante este gobierno, también esté surgiendo lo de Yolanda. Creo que fueron momentos similares de una crisis importante, de un Estado que tenía que caer. Y bueno, pues luego abriremos un debate para ver un poco los paralelismos entre aquella situación y esta. Vamos a empezar el documental sin más, luego abriremos un debate. En la mesa vamos a estar representantes del colectivo. Quiero deciros además que no contábamos con él, pero que a última hora ha venido el compañero de Yolanda, Alejandro Arizcun. Y bueno, pues haremos un debate, se van a hacer también unos pequeños homenajes a Yolanda y espero que disfrutéis con el documental y que honremos a Yolanda. Gracias. Bueno, creo que a lo largo del documental hemos ido viendo todo lo que ha sido el proceso de estos años, tanto los hechos que ocurrieron. Creo que la frase con la que acaba el documental es absolutamente significativa, ¿no? Lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad. Y es lo que Isa ha tratado de reconstruir a lo largo del documental, una exposición de todos los hechos y de la lucha que hemos tenido que llevar durante muchos años. Y creo que Yolanda, además de ser un símbolo de lucha para varias generaciones, también es un símbolo el cómo la lucha que se ha llevado para recuperar la verdad, para el esclarecimiento de los hechos y para exigir la justicia y la reparación. Creo que podemos abrir unas palabras. Me gustaría que Enrique hablara y Ana, y luego pues poder abrir un turno de palabras, si os parece. Yo, en cuanto a Yolanda, creo que ya habéis visto un poquito cómo era ella, pero bueno, sabéis que yo era compañera de piso, ya lo habéis visto ahí. Y de Yolanda os destacaría lo que comentaba Alejandro, que luego también me gustaría que hablara, que está entre el público, Alejandro, el que habéis visto ahí. Isa también ha salido, la directora, cuando salía hablando de la huelga que hicieron en el colegio, de brazos caídos y tal, cuando los asesinatos de Vitoria. Bueno, pues de Yolanda es destacable, era destacable su firmeza, su coraje, su fuerza y su compromiso. Creo que esto es el legado que nos ha dejado. Su compromiso en la lucha, en la movilización de las masas. Ella creía en el movimiento estudiantil, en la clase trabajadora y en el internacionalismo de los trabajadores, en la unidad de todos. En aquel momento, como ahora, se luchaba por construir la unidad entre estudiantes y trabajadores y se luchaba pues, por una verdadera ruptura, por una verdadera democracia, por una verdadera libertad, por la igualdad, por los valores que ahora estamos levantando también con todos los movimientos que en estos años están sacudiendo nuestro país y enfrentándose a un gobierno de una oligarquía económica y financiera a la que le importa muy poco lo que pase con nosotros, con el pueblo, y que no busca más que su propio beneficio y seguir extrayendo riqueza, y que tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento puede volver a emplear estos métodos que ha empleado en otras ocasiones, porque la amenaza fascista sigue latente
y tenemos el ejemplo de Grecia y al lado, y de Francia con el auge de los movimientos fascistas. Por eso creo que recordar estas situaciones son muy importantes también para construir nuestro presente y nuestro futuro. Sin más, os voy a dejar con Enrique y luego con Ana. Muy brevemente, porque yo creo que el documental lo ha dicho todo, lo ha transmitido todo, nos ha transmitido a todos la recuperación de tremendas sensaciones de muchos años, de más de 34 años. Y yo simplemente quiero señalar dos cosas, ¿no? Que los amigos, los compañeros del partido, los familiares, si de algo tenemos que estar extraordinariamente orgullosos, es de que hoy Yolanda no es nuestra. De que hoy Yolanda es un símbolo. De toda la buena gente que hay en nuestro país y en muchos otros países. De esa buena gente que se levanta por las mañanas para pelear por la vida y que muchas veces esas fuerzas ocultas o no ocultas se la truncan. O se la truncan matándola o se la truncan malviviendo. Y por suerte tenemos que tener orgullo de que Yolanda es una imagen para mucha gente y es considerada parte de ellos mismos. Son decenas de miles de personas que a lo largo de todos estos años han trabajado codo con nosotros en cualquiera de las iniciativas que hemos tomado. Para mí, yo creo que eso es fundamental. Hoy lo veíamos, y hoy 34 años después en Fuenlabrada nos juntemos como se han juntado en otros pueblos y ciudades del país, como se seguirán juntando en muchos momentos, yo creo que es algo que a todos nosotros nos tiene que llegar, llenar de absoluta satisfacción. Y la segunda cuestión es un homenaje. Un homenaje porque vosotros se ha dicho cómo es Yolanda, se ha querido reflejar cómo es Yolanda, que tampoco es que fuese fácil decir cómo era Yolanda, en lo personal. Ni siquiera los más cercanos podríamos haberlo dicho en profundidad. Pero yo creo que Yolanda son muchas otras mujeres. Y particularmente el rendir homenaje a sus compañeras, a sus amigas, a toda esa generación de mujeres que fue capaz de romper tantas cosas, de pelear solas, muchas veces solas, la mayoría de las veces solas, frente incluso a sus compañeros de lucha en aquellos momentos. Yo, para mí Yolanda es Marimar, para mí Yolanda es Marta, es Pilar, es Rosy. Son tantas otras que no puedo decirlas porque seguro que me olvido de algunas. Yo creo que esa es una muestra de lo que ha significado la mujer en este país. Lo que ha significado la mujer en este país como estar a la cabeza del combate por todas las libertades, por todos los derechos, por todas las aspiraciones de una población y que justamente están recibiendo el ataque más sangriento, más vil, como es la ley del ministro Gallardón. Y además, os quiero también transmitir íntimamente que mientras en todas las respuestas a lo largo de los 34 años todos los antiguos militantes y compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores siempre nos hemos unido en cuanto ha pasado algo, yo también quiero reflejar que en esta última respuesta a la aparición del asesino Ellín de nuevo vinculado a los servicios del Estado, quien ha tomado la dirección de este proceso han sido de nuevo las mujeres, han sido las compañeras, han sido Marta, Mar, etc. Y nosotros hoy hemos sido los acompañantes. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí para agradecer en nombre de Asier y de Amaya, sobre todo, pues todos los actos, todo el apoyo que han recibido de tantos sitios y, bueno, pues también de mis tíos que bueno, pues están muy delicados de salud y desgraciadamente no han podido estar presentes en ninguno de los actos que se han hecho y, bueno, estarían tan orgullosos
Lidia además, pues desgraciadamente ni siquiera yo creo que ha podido llegar a comprender lo que ha sucedido, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces, ha sido Asier y Amaya, por parte de la familia, los que han tomado el relevo de mis tíos, ¿no? Y los que han estado ahí en todo momento. Es eso, porque bueno, me emociona el acto, todos los actos que se han hecho de Fuenlabrada, bueno, este sitio tan, tan bonito, ¿no? Y es eso lo que quería agradeceros y también, sobre todo, a los compañeros. Que bueno, yo con Yolanda, pues como prima, la relación que tenía era de pequeña, en el pueblo, las comidas familiares. Y bueno, sabíamos que Yolanda, yo vivía en Burgos, ella vivía en Bilbao, ellos vivían en Bilbao. Entonces te juntabas en verano y reuniones familiares. Y bueno, pues siempre sabía que Yolanda estaba, era muy peleona y que estaba ahí en eso y mis tíos. Pero bueno, tampoco conocía mucho más realmente de Yolanda que no fuera pues lo que se hablaba en familia, lo que nos contaban de que se había venido a Madrid y qué tal. Pero yo realmente cuando he conocido a Yolanda y ha sido cuando sus compañeros han empezado, ¿no? Ha empezado toda esta lucha y todo. Entonces realmente sé lo importante. Yo sabía que era luchadora y que era... Pero bueno, no sabía lo importante que realmente había sido Yolanda, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy orgullosa de eso. Y gracias a vosotros y a Fuenlabrada. Y de verdad, Amaya está en Francia, entonces, bueno, está muy lejos. Asier le hubiera gustado y de hecho alguna vez ha estado siempre que ha podido, pero... Y ha sido imposible, mis tíos están malos dos y tiene que él es el que está con ellos sobre todo los fines de semana, que es cuando tiene que estar, cuando puede, que es cuando no trabaja y está, bueno, entonces le ha sido difícil. Ayer hablaba con él y bueno, pues él decía eso, ¿no? Que agradecerles de corazón y que tiene ganas de saber qué ha sido el del acto y que le contemos. Y que recordara todo el año que llevan, que pues eso, todos los agradecimientos y el apoyo de todo el mundo, ¿no? De toda la gente que le ha conocido. Bueno, pues eso es lo que no puedo decir nada más. Si os parece, podemos abrir un turno de palabras. Yo quería pedir especialmente a dos personas que están en la sala, que son Alejandro Arizcun, el compañero de Yolanda, y a Josan, que es un compañero de aquella época, que ha preparado un poema para Yolanda, pues que se animaran a hablar. Y si os parece, pues los que queráis hablar, lo vais diciendo y vamos apuntando y vamos abriendo un turno de palabras. No creo en los milagros, pero de vez en cuando el destino hace que sucedan cosas que se asemejen a los milagros. Hace 3 años y 2 meses, el señor alcalde de Fuenlabrada, don Manuel Robles, se había enterado de que un fuenlabreño, yo vivo en el Naranjo, pues había escrito un artículo sobre Miguel Hernández. Entonces me llamó y me invitó a dar una charla sobre Miguel Hernández. Yo soy de Orihuela, la patria de Miguel Hernández. Y en esa charla, de hace 3 años, al final vino un grupo de gente, sobre todo de mujeres, y entre ellas había una que se llamaba Mar Noguerol, y se interesó por Miguel, por muchas cosas. Yo conocí y entrevisté a la mujer de Miguel Hernández, Josefina Manresa,
pues un año antes de que falleciera, en el 86. Y entonces pues me pidió el trabajo que yo había publicado, 30 y tantas páginas, se lo envié, y había quedado ahí olvidado. Y hace unos meses, pues, yendo por internet, vi que Mar, nada menos que había sido la compañera de piso de Yolanda. Y entonces, enseguida me puse en contacto con ella. Ella me dijo de qué se trataba, y yo digo, pues en la próxima celebración que tengáis, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Porque, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Yo tengo que pedirle perdón a Yolanda por una cosa, porque hace 20 y tantos años yo era profesor de filosofía en el Instituto de San Martín de Valdeiglesias. ¿Y cuántas veces pasaría por el sitio donde asesinaron a Yolanda? Muchas veces. Después me trasladaron aquí al Instituto de la Serna de profesor de filosofía, y ahí estuve. Pero durante 18 años, a un ancianito que no tenía nadie, iba todos los jueves por la tarde a hacerle una visita allí en una residencia de San Martín de Valdeiglesias. Las veces que he pasado yo por ahí. Y no haber caído en la cuenta de que allí fue el fin de Yolanda. ¿El fin o el principio? Entonces, cuando me dijo el otro día que le ibais a hacer este homenaje, pues me puse enseguida a escribir y le echo un poema, una poesía, que la titulo Yolanda, la impartible naranja. Pero en tu vientre, pero en tus ojos, mujer mía, la noche continúa cayendo desolada. De Miguel Hernández. Estos dos versos. Dicen que cada persona busca su media naranja hasta que al fin haya en otra su parte complementaria. Sin embargo, cada norma no está generalizada al tener su vía propia. La excepción fuiste tú, Yolanda, quien cual noble espuma de ola golpeaste a las cercadas verdades que tras las rocas los jerarcas camuflaban. Y no te sentías sola. Tu amor, qué corazonada, al pueblo y a cada persona, las dos mitades aunadas de una flor unida en hojas, tu indivisible naranja. Era viernes, 1 de febrero, víspera de la Candelaria. Mar, la compañera de piso, llegó con la noche ya avanzada a la calle Tembleque de Aluche, a la vivienda alquilada. Abre la puerta y tras el silencio alza la voz y te llama. ¡Ya he llegado! ¿Estás ahí? ¡Soy Mar! ¡Yolanda! El frío silencio sigue con la primavera no estallada, ya que las golondrinas aún no habían hecho casa en su carabanchel de Madrid, no preparado a cobijarlas. El azahar del naranjo, con sus flores aún cerradas, que permanecían yertas esperando a ser perfumadas por los rayitos brillantes del sol al que reflejaban,
no se había asomado por sus yemas a la noche tan silenciosa y cerrada. En San Martín de Valdeiglesias, como antes lo fue en Granada, tuvo que ser el crimen, y es que tus ojos te identificaban con ese color a miel que les delataba, que les denunciaba. Tu asesino te miró, pero huyó de tu mirada y sobre tu cabeza destarrejó sus dos balas, y aún el otro matarife secuaz que le acompañaba te disparó en el brazo para rematarte con rabia. Y pese a que quise a tu cuerpo dar mortaja, llegué tarde, como siempre, pasada la madrugada. ¡Ya he llegado! ¿Estás ahí? ¡Soy yo! ¿Yolanda? De ti, de tu vida, estaba enamorado. Quise ser tu media naranja. Te hubiese dado hijos, amor al pueblo y a la especie humana, y hacer práctico tu compromiso por la justicia, por la democracia, por la paz, por la libertad, por la lucha esperanzada. Pero tu flor en sus hojas quedó escondida, encerrada. Y por mucho que uno llora por ser tu media naranja, me encuentro con tu persona, con dos mitades ya unadas, con ni siquiera media sombra de tu impartible naranja. En el homenaje del pueblo de Fuenlabrada, con nombre a una de sus calles, a Yolanda González Martín, asesinada el 2 de febrero de 1980, cuando contaba con solo 19 años. 7 de febrero de 2014. Junto con ella fuimos unos pocos los fundadores, es cierto lo que dice el documental, éramos 8, no éramos más, ¿eh? Lo que pasa es que en 2 meses la liamos parda, como se dice ahora. Bueno, hay un par de cosas que se han planteado en el documental, a mí me tienen preocupado desde hace tiempo, y es que se ha perdido la memoria histórica. Es verdad que ha pasado muy poco tiempo, apenas 34 años, pero aquí nos hemos olvidado de una cosa, de que es que es verdad lo que se dice, nos vendieron la moto de la transición. Pero es más allá que un chascarrillo que se puede decir en una tertulia o en un documental incluso. Es mucho más. Nos vendieron una moto de la transición pacífica. Y estamos hablando de que fue una transición que costó 600 muertos a manos de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado, de las bandas ultraderechistas. Entre esos 600 muertos está la compañera Yolanda. Anteriormente está Arturo Ruiz, Mariluz Nájera, Carlos Rodríguez, sí, Vicente, eso, perdona, gracias, Esteban. La lista es interminable, hay agresiones fascistas, pero todo auspiciado en una cosa muy importante, que son el antiguo aparato de represión franquista. Ese es el gran drama de la transición de este país. No fue liquidado, no fue disuelto, fue la continuidad. Terminó el franquismo y nos dijeron que eran todos demócratas. Los antiguos torturadores se vistieron de demócratas, se cambiaron el uniforme de gris a marrón y era policía democrática. Es mentira. El aparato del Estado seguía siendo el mismo. El aparato judicial seguía siendo el mismo. No es casualidad que el barón Cobos intentase cerrar en 2 ocasiones el proceso contra estos fascistas. No es ninguna casualidad. Fue gracias
al apoyo de toda la izquierda, de todo el movimiento estudiantil movilizado, que se consiguió reabrir sucesivamente el caso. Pero no solo con el caso de Yolanda, automáticamente cerraban todos los casos, porque eran sus hijos a los que tenían que juzgar. Estaban avalados todos por Fuerza Nueva, pero no solo por Fuerza Nueva. Fuerza Nueva, y es lo que se desata en la trama de Jean, estaba avalada por algo que había creado el almirante que voló, Carrero Blanco. En los años 70, Carrero Blanco se dedicó a unificar todos los servicios de inteligencia que funcionaban en este país, el de la Marina, el del Ejército de Tierra, el del Ejército del Aire, el de la Policía, el de la Guardia Civil. Era una diáspora. Y él hizo un movimiento, unificó todos los servicios secretos de las diferentes unidades. Y uno de sus hombres importantes en ese proceso fue precisamente el asesino de Yolanda, Emilio Jean. Estamos hablando de los años 70, él era un técnico informático. Cuando no existían esto que tenemos ahora todos en los bolsillos, los móviles, ni existían los PCs, ni las tablets. No sabíamos ni lo que era un ordenador. Creíamos que era el jefe de los ordenanzas. Y ese era... No, claro, es verdad. Ese tipo fue un hombre importante en el aparato de los cuerpos de seguridad del Estado. Si os fijáis en todo lo que dice el documental, en todo lo que dicen los testigos de la época, los periodistas, etcétera, etcétera, el tipo, cuando se registró su casa, se encontraron hasta un escáner de la Guardia Civil, que en un segundo registro desapareció. Un escáner que solo podía tener la Guardia Civil. Armas del ejército, que solo tenía el ejército, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció. Y está en el sumario del caso de Yolanda. Emilio Jean, cuando se fugó, y tuvo varios intentos de fuga. Uno, propiciado por... si me extiendo me cortáis, ¿eh? Propiciado por presos comunes que se trasladaron desde la cárcel de Alcalá casi una galería para ir a sacar a Jean. Fue detenido. El siguiente intento de fuga fue con el permiso y Jean no se fue de polizón en un barco ni nada por el estilo. Jean salió de este país con pasaporte, carnet de identidad, con su mujer y con sus hijas, y todo legal, y un pasaporte legalizado por la Policía Nacional. Y en sus declaraciones dijo que gracias a sus compañeros de los fuerzos de los cuerpos de seguridad del Estado había salido de este país. Y no fue a ningún sitio en concreto a buscarse la vida de temporero. Se fue a trabajar con un dictador fascista, amigo de los fascistas españoles. ¿Qué más muestras de ser un miembro apoyado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Qué es esa? Costó extraditarlo, nadie sabía. Lo que descubre un periodista no lo descubre toda la Interpol de España ni la Interpol internacional, pero esto es un escándalo. Lo descubre un periodista paseando por Asunción. Es de locos. Bueno, de locos no. Es el no haber hecho una auténtica transición en este país. Es haber permitido que el antiguo Tribunal de Orden Público cambiase nada más que el cartel, que siguiesen vigentes las mismas leyes, que siguiesen dictando leyes los mismos jueces y que nos siguiesen gobernando los mismos fascistas que nos gobernaron. Porque igual que hoy el PP, como ha dicho Teresa al principio, saca las checas y saca todas estas cosas, nosotros les tenemos que decir que ellos militan en un partido que fundó el asesino de Montejurra, el carnicerito del foro, el que mataba a obreros por cierto. Son compañeros de militancia de Martín Villa. Y que hablen, pregunten en Barcelona por Martín Villa. O de Juan José Rosón, ilustre ministro del Interior. Hasta el ministro del Interior que hizo declaraciones, el Ibáñez Freire, venía de donde venía, que era un general del antiguo aparato militar fascista. Esos son los restos que tenemos ahora y los que siguen en el poder. Aquí hubo una discusión en la transición y Yolanda fue una de las que capitaneó esa discusión.
Es verdad que definir a Yolanda es muy difícil, porque cualquiera puede decir, tenía 19 años, era una niña. Era una niña, según algunos, pero era una mujer con la suficiente experiencia por lo que había vivido, por sus ideas y por lo que había luchado. Era una mujer que paseaba con orgullo un lauburo que le regalaron los trabajadores de una fábrica por su apoyo en una huelga. Y ese lauburo no se lo quitaban nunca, precisamente porque tenía algo muy claro, que lo dijo en el funeral el compañero Enrique. Porque tenía motivos para luchar, porque era mujer, porque era vasca y porque era joven. Y porque ella tomó una determinación muy importante. Yolanda no era una joven cualquiera que amaba la democracia. Yolanda era una compañera, una militante revolucionaria, que quería construir una sociedad diferente y que para eso tomó la decisión de construir un partido revolucionario, pero no solo en este país. Tomó la decisión de construir un partido revolucionario a nivel internacional, porque sabía que la liberación de la sociedad solo era posible a través de su única clase progresiva, que era la clase obrera, porque sabía que la revolución no podía darse en un solo país, tenía que ser en todo el mundo, porque el capitalismo también hay que acabar en el resto del mundo. Esa es la diferencia entre Yolanda y una joven con ilusiones democráticas. Esa es la claridad que tenía, porque se vino a Madrid y lo primero que hizo fue ponerse a luchar y a combatir por levantar ese partido. Y una de sus luchas fue el levantamiento del movimiento estudiantil. De 8 institutos que empezamos, terminamos levantando a España entera. Y eso era lo que querían destruir precisamente. Eso era por lo único que les interesaba matar a Yolanda. Porque querían acabar con el movimiento estudiantil. Porque no pudieron cuando asesinaron a los compañeros Emilio y José Luis en Embajadores, a manos directamente de la policía fascista. Porque lo que sale en el documental y contaba el compañero Marcelino es verdad. Es que fuimos a por la policía y la hicimos retroceder hasta el actual Ministerio de Sanidad. Allí nos dieron la del pulpo, es verdad. Aquí no vamos a ver. Pero vivimos desde Embajadores hasta allí, hay un trecho, Nos dieron por todos los lados. Y eso era lo de todos los días. Porque todos los días, Yolanda y muchas Yolandas enfrentábamos en la calle precisamente eso por lo que luchábamos. Queríamos la ruptura, no la reforma, que es lo que nos vendieron y es lo que nos siguen vendiendo ahora. Y sigue existiendo el mismo aparato represor y lo estamos viendo y vuelven a intentar aplicar las mismas leyes fascistas y lo estamos viendo con la ley de seguridad ciudadana, con la ley del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, hoy más que nunca, se impone precisamente seguir luchando. En homenaje a Yolanda, en homenaje a todas las compañeras y compañeros que han caído en el camino, pero por lo menos nos han indicado cuál es la senda. Eso es lo importante. Y por último, una cosa, a la prima de Yolanda. Yo creo que es al revés, que los que tenemos que dar las gracias somos nosotros, porque sois una familia desde el primer día, desde que vinieron Lidia y Eugenio aquí a Madrid, y a gente que estábamos en el partido. El más viejo yo creo que tendría 25 años, el más viejo, ¿no, Enrique? Y los más jóvenes, pues, ¿para qué os voy a contar? Que nos dijeron... Yolanda es vuestra, vosotros tomáis las decisiones, vosotros hacéis lo que tengáis que hacer. Eso es muy, muy de agradecer y es lo importante. Y que no solo eso, que acompañaron en todo momento todas las decisiones del partido, que acompañaron todas las decisiones para impedir que los fascistas llenasen el juicio, como lo hicieron con los abogados de Atocha. Que ahora, 34 años después, quienes han estado en primera fila, aunque no hayan sido Lidia ni Eugenio, han sido sus hermanos y sus primos, eso yo creo que las gracias las damos nosotros, y de todo corazón, de verdad. Buenas tardes.
Bueno, este es un día de emoción, difícil para hablar. Yo soy de los que se le quiebra la voz, como a Enrique. Pero el documental, lógicamente a los que vivimos aquella época con mucha intensidad, y aquí veo que hay mucha gente de mi quinta, pues nos evoca sufrimientos, el pasado, el horror. Yo siempre dije que el asesinato de Yolanda fue todo un paradigma de todo lo que sufrimos en aquella época. Yo no estaba en enseñanza media, estaba en la universidad, estaba en el movimiento estudiantil, universitario. Y cuando Alfonso además relataba a los compañeros, insistía, Carlos González era mi amigo, hicimos la mili juntos. En el año 76 lo mataron, como me podían haber matado a mí, manifestándonos por la amnistía, ahí cerca de la Gran Vía, la policía cargaba, nosotros corríamos, taponábamos las calles y luego los fascistas nos disparaban a quemarropa. O no les detenían, o los ponían en libertad. Yolanda, nosotros pensábamos que, bueno, nos podían matar en las manifestaciones. Cuando salíamos a las manifestaciones, sabías que te jugaban la vida. Sabíamos que nos podían detener. Sabíamos que corríamos muchos riesgos. Pero lo que no podíamos imaginarnos era que se podía perseguir a una joven de 19 años, seguirla, investigarla, montar un comando, secuestrarla, torturarla y sin ningún tipo de piedad, sin darla ni opción a hablar, asesinarla salvajemente como se la asesinó. Eso era el ejemplo de la profundidad, de la malignidad que llevaban aquella gente. Aquella gente que hemos visto, el Cruz Gamada, en algunas de las imágenes. O como la joven que sale en el documental, que es capaz de entender la enormidad, la malignidad, lo enorme que tenía profundamente esta gente, su capacidad de odiar hasta el punto de poder eliminar físicamente, sin más, porque odian a una persona. Pero digo hoy en día que Yolanda es un paradigma del presente. Y es un paradigma del presente porque, gracias precisamente a todos los que habéis tomado la iniciativa y a la familia especialmente, Yolanda está presente. Y al estar presente, está trayendo al presente a todos aquellos y aquellas que cayeron en aquella época. Y nos está trayendo la memoria. Y al traernos la memoria nos vuelve a revitalizar la reivindicación de memoria, justicia y reparación que no la tuvimos. Y nos vuelve a traer lo que estaba planteando Alfonso. Esto se hizo mal. Y volvemos a ver cómo asesinos están ahí imbricados en las fuerzas de seguridad, en aparatos absolutamente de inteligencia. Y eso estremece. Algunos de estos, cuando hoy en día nos enfrentamos a los que llamamos nueva ultraderecha, grupo neonazis y demás, yo les digo, oye, que al jefe de esta gentuza yo la conozco de aquella época. Eran los que iban pistola en mano y nos disparaban y mataban en el Bar Sambao y mataban en Arturo y mataban haciendo pintadas y mataban en las manifestaciones. Los jefes de ahora, no son cuatro chavales locos, cabezas rapadas. No, es lo mismo, hay una línea de continuidad, pero una misma línea de continuidad. Se lo decía a un fiscal, digo, mira, cada vez que rascamos un poquito nos sale el pasado. Y esa es otra de las cuestiones que pone Yolanda encima de la mesa. Nos permite conectar el pasado con el presente. Nos permite hacer memoria. Nos permite educar a nuestros jóvenes que la lucha de hoy contra el racismo, contra el fascismo, contra el neonazismo, contra
toda esta gentuza es la misma lucha que librábamos hace 40 años. Así que, como decía aquel superviviente de Auschwitz, Elie Wiesel, quien pierde la memoria, pierde su humanidad. Nosotros no la hemos perdido y no vamos a perder la memoria y vamos a seguir luchando. Muchas gracias y ánimo. Muchas gracias por las razones personales. Bueno, también por razones personales, aunque más allá de esto, por razones personales, porque es verdad que cuando uno ve estos documentales y los recuerdos se agolpan, pues las emociones comen por dentro y las lágrimas vienen a los ojos y entonces sentirse acompañado de esta manera está muy bien, pero la cosa va más allá. Ya has señalado, Ponso, Esteban, en fin. Eso tiene una importancia que transcide todo esto. Estamos además viviendo un momento ahora en el que se está poniendo en crisis todo aquello que se gestaba en ese momento, esa transición que ya se ha señalado, una transición modélica que es lo que es. Y no solo es que ha habido muertos en aquella transición, que fue como fue, es que puso en marcha y asentó un sistema político que ahora está mostrando todos los elementos perversos que tiene dentro. Porque no solo un régimen político que ha negado libertades y muchos elementos más, es que un mismo sistema está en crisis ahora. ¿Estamos locos? Pues a lo mejor, algunos sí están locos, este sistema está loco, porque, fijaros, estamos viviendo un momento en el que se pone de manifiesto que para generar el crecimiento económico, que va a crear empleo, hay que destruir empleo. Que para generar el crecimiento económico, que va a permitir hacer más servicios sociales, hay que hacer recortes en los servicios sociales. ¿Estamos locos? Sí, este el sistema está loco. Está poniéndose cada vez de forma más evidente que esto es un despropósito. Y por esa razón, la memoria, la presencia de aquellas cosas, unirlo con el presente, pues es fundamental, porque se está empezando a sentar las bases de hacer un mundo distinto. Y a pesar de los desastres que ha habido durante mucho tiempo, empiezan a apuntar ciertos elementos que parecen fortalecer la esperanza. El asunto de las basuras, el asunto de la moral, el asunto de la sanidad, son pequeñas cosas, pero empieza a haber elementos, de triunfo, esto puede dar la vuelta y está marcando la movilización. Y la movilización es memoria, es recuerdo, es saber enfrentarse con el pasado para construir el futuro. Entonces, todo esto, por todo eso, pues quiero, nos tenemos todos que dar las gracias. Nada más. Quiero decirle desde aquí a Yolanda, si nos oye, que su sacrificio no fue en balde, que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir luchando con las armas que siempre hemos tenido, que son la movilización, la solidaridad, y que vamos a seguir estando con ella en las calles, porque seguro que ella hubiera estado con nosotras en las calles. Quiero acabar, aunque ahora va a subir una compañera a leer un poema, con una frase que, bueno, si quiere Magda, otra de las compañeras, que fue la que la escribió, que la estoy viendo, puede subir y leerla a ella. Pues os voy a leer la frase que hizo Magda y que, como decía Josan, a veces hasta crees en los milagros, porque justo el año pasado hacía Magda este vídeo y hacíamos poníamos fotos con todas las luchas en las que estábamos interviniendo. Y bueno, pues el vídeo ahí se quedó en YouTube, que lo podéis ver en YouTube, que es precioso, es una maravilla. Y a los pocos días surgió todo el reportaje del País, que nos puso otra vez a todos con los teléfonos echando humo, con los WhatsApp echando humo, para volver a salir a dar la respuesta una vez más a luchar por Yolanda. Yolanda, sé que no me ves, pero yo a ti sí. En las jóvenes de 19 años que hoy sienten el compromiso de luchar contra las injusticias. Estás en cada una de ellas. Me gustaría poner tu nombre en alguna calle, en algún lugar que haga la gente más libre. Salud, compañera del alma, compañera. Hoy Yolanda tiene su calle en Fuenlabrada. A subir a leer un poema de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Muy bien.